La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas da a conocer las diferentes medidas de asistencia y la ruta de acceso a la oferta a las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, SNARI. En la actualidad existen medidas a las que usted tiene total derecho de acceder. Son medidas que buscan asistir y reparar los efectos negativos que sufrieron las víctimas debido al conflicto armado interno en Colombia. Medida de vivienda. La medida de vivienda busca que las personas incluidas en el Registro Único de Víctimas, cuyos hogares hayan sido afectados por despojo, abandono, pérdida o menoscabo, deban ser atendidas de forma prioritaria. El Gobierno Nacional implementó para el acceso a la vivienda en la dimensión urbana el subsidio familiar de vivienda como el eje primordial para que esta población pueda obtener una solución habitacional digna y capaz de mitigar los efectos que produce la violencia desprendiendo a los núcleos familiares de sus territorios. En las cajas de compensación familiar de los municipios, los hogares podrán informarse y conocer la oferta de proyectos habitacionales existentes cercano al lugar de residencia actual. Las condiciones para el acceso están sujetas a la existencia de las siguientes variables. En el municipio de residencia del hogar interesado debe existir oferta habitacional, es decir, un proyecto de vivienda que previamente haya sido ofertado por la Administración Municipal al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y ha sido designado para el programa de vivienda gratuita. El proyecto deberá tener dentro de su composición poblacional la destinación de un porcentaje de cupos de vivienda para atender a población víctima de desplazamiento. El hogar víctima de desplazamiento interesado en acceder al programa de vivienda gratuita deberá estar incluido en el Registro Único de Víctimas por el hecho victimizante de desplazamiento forzado. Debe residir en zona urbana en el municipio de residencia actual. Adicionalmente, no podrá ser propietario de una solución de vivienda que haya sido adquirida por la aplicación de un subsidio de vivienda otorgado por el Gobierno Nacional o por otras entidades del orden regional o municipal, o que haya sido adquirida por sus propios medios. Es importante aclarar que esta no es una medida por demanda. Las entidades involucradas en esta medida son el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o en el área rural, por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Porque el acceso a la oferta institucional para las víctimas del conflicto armado es un compromiso del Estado con sus ciudadanos y un camino reparador hacia la paz.